Y así comenzamos esta mañana preciosa. Muy buenos días a todos. Un abrazo de uso, ¿ya? Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que mi voz está peor, ¿ya? Mas tengo que narrar, ¿no?, el quinto capítulo. Yo les he prometido y aquí está, ¿ya? Prácticamente casi sin dormir, prácticamente, mas estamos aquí despiertos, de pie, a plan de café. Hermanos, buenos días a todos los que están asistiendo. Y vamos a ir al quinto capítulo de la historia, nueva historia. Vámonos al quinto capítulo del día de hoy. Vámonos. ¿Quién es Marta? Zolando, ¿quién es Marta? ¿Quién es Marta, Zolando? ¿Cómo así es tu ex? ¿Cómo así es tu ex? No es lo que estás pensando, amor. Marta no es... no es ella, tío. No es lo que estás pensando. ¡Claro que es! ¡Claro que es lo que estoy pensando! Si tu tío está hablando esto, vas a querer engañar a tu tío y también a mí. Para de ser así, Zolando. Habla la verdad de una vez por todas, Zolando. No es. No es lo que estás pensando, amor. No es lo que yo estaba pensando. Aquella llamada. Aquella mujer hablando, diciendo que esperaba una foto de él también. Revelaba toda la verdad. Zolando estaba andando mal. Zolando estaba con otra mujer. En cuanto estaba conmigo, él estaba teniendo un caso con otra mujer, y esta mujer era su ex. Fue una noche difícil para mí. Hemos discutido, hemos peleado. Yo con aquella barriga tan enorme, ¿sabes? Decepcionada, frustrada, yo le he dicho: ¿sabes qué? Yo no quiero que duermas aquí en el cuarto conmigo. Anda a otro lugar, anda a dormir al taller si quieres, mas aquí adentro yo no quiero que duermas conmigo. ¿Cómo vas a hacer eso conmigo, Zolando? Yo pensé que verdaderamente me amabas. Era un choque para mí. Saber de todo aquello era un choque para mí. Un choque tan fuerte que yo no esperaba que el hombre que era tan perfecto, el hombre que era tan amoroso, el hombre que era tan respetuoso, podía comportarse de aquella manera, podía actuar de aquella manera. Yo nunca he pensado que esto acontecería conmigo, por lo menos no hasta este momento. Yo nunca había imaginado algo así. Yo no soportaba más pensar en algo así. Yo quedé deprimida. Yo quedé muy deprimida. ¿Cómo Zolando me hace esto? ¿Cómo Zolando me hace esto? ¿Será que él no piensa en el futuro? ¿Será que él no piensa en su hijo? ¿Cómo Zolando me hace esto? Yo no podía recoger donde mi tía. Mi tía, ella desaprobaba mi relacionamiento con él. Y mi tía me diría: yo te he dicho que ese hombre era así. Yo te he dicho. Tú has querido insistir. Tú has querido insistir. Y yo te dije que ese hombre era así. Mas tú te has querido insistir y estar con él. Ahora sepa. Ahora sepa. Bien hecho. Yo ya me imaginaba a mi tía hablando de eso.
y darle gusto a mi tía. No, yo no iba a volver donde mi tía. Nos hemos separado por aquella noche. Zolando me decía, pero no, me estás acusando de algo que yo no he hecho. Era solo una foto. ¿Cómo así era solo una foto? ¿Cómo así era solo una foto? O sea, yo puedo tener foto de hombre pelado. No, no es eso. Mas era solo una foto. Por favor, amor. Era solo una foto, me decía Zolando. No hagas eso. Y mi hijo, no puedes destruir nuestro matrimonio por causa de una foto. No puedes destruir. No entiendo tu cabeza, Zolando. Tú te quedas mandando foto con una mujer que es tu ex, la cual supuestamente tienes un hijo con ella. Foto sin sopa. Y ahora me dices a mí que yo estoy destruido. Ah, por favor. Por favor, Zolando, ponte en tu lugar. Ah, por el amor de Dios, eres un sinvergüenza, Zolando. No es eso, amor. Por favor, amor. Yo no sabía más qué hacer. Yo estaba tan triste, deprimida con esto, que yo no sabía más qué hacer. Por mí yo me iría, pero ¿a dónde me iría? Yo no conocía a nadie en aquel país. Yo no sabía quién era quién. Yo, ¿a dónde me voy a ir ahora? ¿Volver a Bolivia con qué dinero? ¿Qué haría? Mi papá supuestamente pensaba que yo estaba estudiando, que yo estaba bien. Yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Tía, ¿qué me va a decir si vuelvo? Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer. Mientras tanto, en Bolivia. Don Rodrigo, ¿usted está de viaje? Sí, estoy alistándome, estoy viajando. ¿Me lo vas a ver, pues, mi casa, señora? Claro que sí, Don Rodrigo. ¿A dónde estás viajando? Voy a viajar a Brasil. Es que mi hija está estudiando allá. Y ya que ella no se manifiesta en venir aquí a visitarme, yo le voy a dar la sorpresa. Le voy a dar la sorpresa a mi hija. Muy dedicada mi hija, ¿sabes? Ella está estudiando mucho. Y ahora yo voy a darle la sorpresa y allá. Le voy a visitar. Está bien, Don Rodrigo. Yo voy a estar por acá, entonces siempre se lo voy a estar dando una miradita. Por favor. Dámelo una miradita en mis cosas, ¿ya? Yo voy a ir a visitar a mi hija, ver cómo realmente ella está. Y bueno, por favor, dámelo una miradita aquí en mis cosas. Yo le ruego, le suplico que me lo mire. Mi papá, como yo no decidía venir, por lo menos para darle un abrazo, mi papá decía, bueno, yo le voy a dar una sorpresa a mi hija para que ella pueda ser apoyada por mí. Voy a ir allá y le voy a dar una sorpresa. Mi papá ni se imaginaba que quien sería sorprendido sería él. Él alistó sus cosas. Él se despide de la vecina, doña Alicia. ¡Chao, doña Alicia! ¡Chao! Me lo miras la casa, por favor, ¿eh? Hagas el taxi. El taxi le lleva hasta el terminal de buses, allí en Santa Cruz. Y de allí para adelante, mi papá se viene aquí a São Paulo. Ustedes saben que de Santa Cruz hasta Quijazo es más de un día prácticamente, ¿no? Y él llega aquí. Y en aquí, en Quijazo, ele já compra seu passagem para embarcar a São Paulo, Brasil. Vou dar a surpresa a minha hija. Vou dar a surpresa a minha hija. E já que minha irmã não me atende, então eu creio que allá, chegando allá, ela me vai atender. Isso é o que eu vou fazer. Chegando allá, le vou chamar. Meu papá não havia avisado nem a tia que ela estava vindo. Ni a la tía le avisaba, porque la tía tampoco contestaba el teléfono. Mi papá embarcó
y mi papá llegó hasta aquí, Baza Funda. Aquí en Baza Funda, ya después de llegar aquí a São Paulo, mi papá también queda sorprendido. Qué ciudad más linda, qué predios más bonitos, qué lindo este lugar, ¿ah? Necesito llamar a mi hermana. Y allí de Baza Funda, mi papá usa un teléfono allí para llamar a su hermana. Él dice el número. Él hace la llamada. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo así, con quién hablo? ¿Quién más? Pues tu hermano. ¿Tu hermano? ¿Qué? ¿Cómo así, mi hermano? ¿Quién está hablando? ¿Quién se está haciendo la burla? No me estoy haciendo la burla. Realmente, es tu hermano el Rodrigo. Estás mal. Estás mal. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Claro que soy yo, no reconoces mi voz. Ah, ¿y por qué no me has llamado desde Santa Cruz? ¿Por qué me llamas aquí de São Paulo? ¿Cómo así estás aquí en São Paulo? Sí, aquí estoy. Y estoy aquí en la terminal. Quiero que me busques, estoy aquí en Baza Funda. ¿Me puedes buscar? Quiero ir a ver a mi hija. Ella está en casa. Quiero ver a mi hija. ¿Este tu hija? Ah, no, ella no está. ¿Por qué no has avisado más antes? Pucha. ¿Cuál es el problema? Recógeme, pues. Ya, te estoy esperando. O pásame con mi hija, le voy a decir que ella me recoja. Ella no está. Ya, entonces, ¿me puedes, por favor, recoger aquí? Estoy en Baza Funda. Está bien. Espérame un rato ahí que daqui a poco yo llego ahí. Día tarda, casi aproximadamente unos 30 minutos para llegar hasta allá. Sin saber qué le diría. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que su hija se ha escapado? ¿Cómo le voy a decir que su hija está embarazada? No sé. Mejor le llevaré directamente donde su hija. Que su hija mismo le diga. Yo no voy a decir nada. Es lo mejor que puedo hacer. Es lo mejor. Lo mejor que puedo hacer. El encuentro en Baza Funda fue un encuentro triste. Oh, mi hermana, qué bueno verte. Mira, yo nunca he pensado que estaría aquí en Brasil. Nunca he pensado que estaría aquí en Brasil. Dame un abrazo, hermanita. Dame un abrazo. Ah, está bien, Rodrigo. Llévame, quiero ir a ver a mi hija. Entonces, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, te voy a llevar donde está tu hija, ¿ya? ¿Cómo así donde está tu hija? No entiendo. No, es que ahorita, en este momento, ella no está en casa. Te voy a llevar directamente donde ella está. Ah, ¿y ahí dónde está? Está en sus clases. En la universidad está ahorita. Vamos donde ella, hermano. Vamos donde ella. Tía se contacta con el tío de Zolando. Y tía dice, estamos viniendo a verle. Ver a mi sobrina. Solo que tía no le informa al tío de Zolando que está viniendo con mi papá. Yo ni me imaginaba que mi papá estaba allí. ¿Y cómo le está yendo a mi hija? ¿Le está yendo bien nomás? Porque, pucha, debe ser difícil aquí, ¿no? Ella no me llama a veces, no me responde. Yo trato de comunicarme, a veces no da. Yo no entiendo a esta chica. Me ha preocupado, por eso he decidido venir a verle. Yo espero que ella se alegre de esta sorpresa que le voy a hacer. Ah, con seguridad se va a alegrar, hermano mío. Ya estamos llegando.
ya estamos llegando. Hemos llegado. ¿Hemos llegado? Sí. Es aquí. Pero esta es una casa. En esta casa está mi hija. Sí. Hola. Buenas tardes. El tío de Zolando sale. Buenas tardes, señora. Ya le llamó a su sobrina, espere un minutito. ¿Cómo así? ¿Qué está haciendo aquí mi hija? Y en el momento que yo salgo y veo a mi papá allí afuera y mi papá me ve. ¿Qué? ¿Hija? Papi. Papi! Tía, ¿por qué has traído aquí a mi papá? Papi! Tu vasiga! Tu vasiga! Que naquele dia havia tenido aquele problema com Zolando, para lo peor, mi papá também ha llegado de Bolívia e me dio la sorpresa: estás grávida, estás embarazada. Ou seja, que el tema del estudio era todo mentira. Mas que te ha passado, Emília? Que te ha passado, chica? Como me vas a hacer isso? Eu sou tu papá! Eu sou tu papá! Hija! Papi, por favor! Papi, por favor, não! Como me has hecho isso? ¿Y vos por qué no me has dicho nada? ¿Por qué no has cuidado de mi hija? ¿Por qué no has cuidado de mi hija? Tu hija es una terca. Rodrigo, tu hija es una terca. Ella no me ha hecho caso. Yo no tenía coraje de contarte. Yo no quería que te enteres de eso. Por eso te he traído directamente aquí. Para que veas en qué tu hija se ha metido. Yo le he hablado a tu hija. Mas ella no me ha escuchado. Yo le he hablado a tu hija. Mas ella no me ha escuchado. Demasiadamente tarde. Demasiadamente tarde. Mi papá en aquel lugar comenzó a llorar. Y parecía un niño llorando. ¿Sabes cuando un niño llora sin parar? Mi hija. Mi hija. Pero tanto te he dicho, tanto te he hablado, tanto te he dicho que hombre, tienes que cuidarte, te he dicho, tanto te he dicho, ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has hecho eso? ¿Qué diría tu mamá? ¿Qué diría tu mamá? ¿Piensas que hacer eso es algo bueno? ¿Hacer llorar a un papá es algo bueno? Papi, por favor, no llores. No me digas no llores. ¿Cómo vas a hacer esto? He venido a verte, hija. He venido a verte.
He venido a ver si necesitabas algo. Me deparo con esta mentira. ¿Pensabas que me ibas a esconder para siempre? Mi papá entró en el caso de tía. Sácame de aquí, por favor. Me voy a volver a Bolivia. ¿Pero y tu hija? Mi hija está muerta. Mi hija está muerta. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! Papi, por favor, no te vayas. Papi, por favor, no te vayas. ¡Papi! No me llames de papá. Si yo fuese tu papá, no me hubieses mentido así. ¿Acaso a mí me ves mentir? ¿A mí me ves engañar? Yo nunca he mentido a tu mamá. La mentira, ella tiene fecha de validez. La mentira no dura para siempre. Más tarde o más temprano, la verdad llega a la luz. Más tarde o más temprano, la verdad se hace una realidad. Tía entró en aquel caso junto con tío y mi papá. Y ellos se fueron. Yo salí cosiendo atrás de aquel caso. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papá! ¡No, papá, no me dejes! ¡Papi! ¡Papi! Aquel caso se fue. Papá se fue. Y el cabezón de Zolando ni salió para ver. No tuvo ni coraje de salir para conocer a mi papá. Nada. Todo iba de mal a peor. De peor a mucho mal. Vivíamos en una agonía y una tristeza terrible. Y ahora con esto, yo estaba mucho peor. Mi papá ya sabe ahora toda la verdad. Mi papá ya sabe toda la verdad. Y ese cabezón del Zolando todavía me hace lo que me ha hecho. Ese cabezón del Zolando me hace lo que me ha hecho. Parece que todo iba de peor a peor. De peor a peor. Parece que las cosas solo peoraban en vez de estar mejores. En aquella noche, yo había dormido separado de Zolando. Y ahora yo seguía. Zolando me decía: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás llorando? Era mi papá. Y vos no has tenido ni coraje de salir. Y yo pensé que no querías que yo salga. Por eso no he salido. Por favor, amor. Perdóname. Estás viendo que parece que ni tu papá te va a aceptar así. Solo yo. Es duro de aceptar, mas es la verdad. Yo he vuelto con Zolando.
yo estaba embarazada. Y yo le he dicho, ¿sabes qué? Está bien, mas yo no voy a volver contigo definitivamente. Yo estoy muy molesta contigo. No, 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 no te quedes, amor. Era solo una foto. Mas yo no estaba bien. Aunque yo le dije, ya está bien, volvamos. Yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Porque al final yo solo hacía eso porque estaba mal con mi papá ahora. Que mi papá sabía toda la verdad. ¿Qué voy a hacer? Zolando, yo quiero ir donde mi papá. Tiene seguridad de ir allá. Yo quiero ir allá. Llévame donde mi papá. ¿Sabes? Estábamos así. Conviviendo, pero no conviviendo bien. Perdonando por cima, solo para poder no estar 100% mal. Yo no he dejado que Zolando más me toque. Y yo quería ir donde mi papá y le decía, ¿será que me llevas? Mejor no, déjame nomás. O si no, llévame. No, no, déjalo, déjalo. Yo llamaba donde tía. Y tía me ha contestado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi papá sigue ahí, tía. Sigue. Sigue aquí. Quería ver a mi papá. Él no quiere verte, hija. Esperar unos días. Porque él está muy deprimido. Está muy herido tu papá con lo que le has hecho. Tú le has lastimado el corazón de tu papá con todo esto. Y esta verdad ha herido el corazón de tu papá. Así que espera nomás. Cada día yo llamaba. Tía, mi papá está ahí. ¿Será que me puede hablar? Espera un rato más. Llamaba de nuevo. Tía, ya pasó 3 días. ¿Será que mi papá... Llama después, él no te va a atender, hija. Tu papá solo queda llorando aquí. Yo estaba tan triste y deprimida. Sin papá. Con un marido que... solo me estaba causando dolor ahora por cuenta de aquella foto en la madrugada. Era nuevamente 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo y nuevamente me desperté como la anterior vez. Me despierto. Zolando no estaba en la cama. Ay, ¿dónde estará ese hombre, meu? Yo corro al baño y no hay Zolando. Mas ¿dónde se ha metido Zolando? Zolando. Zolando. ¿Estás ahí? Psst. Zolando. Yo bajo las gradas. Había unas graditas que bajabas, pequeñas, para llegar al taller, el lugar donde era la oficina. Y yo veo que el taller tenía una luz prendida. Y es allí que de nuevo yo veo a Zolando. Zolando conversando con alguien. Bien bajito, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Se van a despertar. Se van a despertar. Ya, está bien. Ya, ya, ya. Antes que se despierten, te colgaré. Ya. Ya, mi amor. Te amo. Yo he escuchado eso. Te amo. Zolando. Zolando. ¿Con quién estás hablando? ¿Ah? Con nadie. ¿A quién está? Ahorita he visto que estabas diciendo te amo. ¿A quién estás diciendo te amo? ¿Con quién estás hablando, Zolando? No, 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 no estoy hablando con nadie. Estaba...
Dame ese celular. Dame ese celular. Dame ese celular, si no iba a ser un escándalo ahorita. No es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. Dame ese celular. Zolando cambia de cara. Y cuando yo le digo, voy a gritar, dame ese celular. Cállate. Cállate. Y yo no te voy a dar celular nada. ¿Cómo así no? Dame ese celular. Quiero ver, cállate. Y él me dio un puñete en mi brazo. ¡Cállate! ¡Shh! ¡Cállate! A ver, grita. Grita uno y yo te azebiento tus dientes. Te azebiento tus dientes. Grita, a ver. Grita, a ver. Grita. ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué me has pegado? ¿Por qué me has pegado? ¡Cállate! Y me ha dado otro puñete en mi brazo. Dos puñetes en mi brazo. Yo como también estaba molesta con eso todo. Y yo partí también para cima de él. ¿Qué te pasa? ¿Me estás queriendo pegar a una mujer embarazada? ¿Qué te pasa, Zolando? Zolando, él me agarró. Y él me ha dado un pellizcón fuerte. Él tiene unos brazos fuertes. ¡Cállate! Y me dio una patada en mi pierna, ¿sabes? Como un rodillazo. Estoy diciendo cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! Me estás lastimando. Mejor cállate. Anda al cuarto. Allá vamos a hablar. ¡Anda al cuarto! Todo comenzó ahí. Entramos en aquel cuarto. Y en aquel cuarto Zolando comenzó a decir: ¿sabes qué? Tú eres la persona que vive conmigo. No eres mi control o mi mamá. ¿Qué? Tú estás hablando, te amo a una mujer y no me quieres mostrar tu celular. ¿Qué más? ¡Cállate! Y me dio un manazo en mi cara. ¡Cállate, te he dicho! ¿Cómo te atreves a hacer esto, Zolando? ¿Cómo te atreves a hacer esto, Zolando? Yo me voy a ir de aquí. Andate. ¿A dónde te vas a ir? ¿Dónde tu papá? Tu papá no te quiere ver ni pintada. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Dime. No tienes dónde ir. No tienes dónde ir. ¿A dónde vas a ir? No tienes dónde ir. Fue lo que Zolando me ha dicho. Que no tengo a dónde ir. Que no tengo con quién ir. No tengo nadie. Y era verdad. ¿A dónde voy a ir? Mi papá me ha rechazado. Mi tía no me va a recibir. Me dolió mis brazos. Zolando me dio dos manazos en mi cara. Y me ha dicho: si le cuentas esto a mi tío, si le cuentas esto a mi tío, peor te voy a hacer. De amor a odio. De príncipe a un hombre bruto. Azogante. Zolando, no hagas eso, por favor. Ya no me pegues. Cállate. Cállate. Y si cuentas a alguien, va a ser peor, ¿ya? Él se sentó en mi frente y siguió chateando con aquella mujer. En mi frente. Él me ha dicho: no estoy hablando cosa mala, además.
Estoy hablando sobre mi hijo. Pero has dicho que no era tu hijo. Has dicho que no era tu hijo. Es que es como mi hijo, pues. Estoy preguntando cómo está. Pero estas horas de la madrugada, Zolando, que yo estuviese así. ¡Ash! ¡Basta! Fue así que mi infierno ha comenzado. Fue así que mi infierno empezó. Yo estaba con dureza en el corazón, azebentada y triste por todo lo que había acontecido. Yo quería irme, mas ¿a dónde me iría? No había dónde. Solo me estaba a quedarme allí mismo, un país donde yo no conocía a nadie, ni la ley, ni nada. Zolando comienza a cambiar totalmente. Y mi deseo de ver a mi papá solo aumentaba. Tía, ¿será que ahora puedo ver a mi papá? Quiero ver a mi papá, tía. Hijita, tu papá... Tu papá se ha ido. ¿Qué? Yo lo siento, hija. Mas tu papá... Él... Se fue a Bolivia, hijita. Has escuchado... El quinto capítulo de la historia... Nueva. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Y de aquí a poquitito venimos con el penúltimo capítulo de esta historia. Bienvenido a todos los que están asistiendo día tras día. Un abrazo de oso. Chao, chao. No te olvides de antes de irte, dale un me gusta en el video, dale un like en el video. No te salgas sin dar un me gusta en el video. Ayuda mucho a que otras vidas puedan asistir. Chao, chao.